¿Qué tal, mi gente bonita? Sáquenme de una duda el día de hoy. Soy la única persona que en algún momento de esta cuarentena dijo: hoy me voy a alimentar sin carbohidratos, sin harinas, no voy a comer pan, voy a comer ensalada y fruta, y a las 3, 4 de la tarde ya se te pasó el motivo por el cual te habías levantado. Bueno, ojalá y no sea la única. Pero para aminorar esa culpa, el día de hoy vamos a preparar unos pequeños panqueques ricos y deliciosos en una base de avena y manzana que de verdad te van a gustar, súper fáciles, prácticos y sobre todo deliciosos. Así que vamos juntos a preparar. Para nuestros panqueques de manzana vamos a necesitar ahora sí lo que es una manzana completa, ya sea verde, amarilla o roja, un huevo, una pequeña tacita de azúcar, mantequilla, una taza de avena y por supuesto una pizca de canela. Vamos a poner los ingredientes en la licuadora, así de sencillo. Ya picamos la manzana. Vamos a poner la taza de avena, el azúcar, el huevo y por último vamos a agregarle un poquito de canela molida. Tiene que quedar perfectamente licuado como una pasta, como si fuéramos a hacer un hot cake. Ahora vamos a engrasar nuestro sartén con la mantequilla y lo vamos a vertir. Los vamos a poner en nuestro sartén ya previamente engrasado y los vamos a formar como bolitas. Te vas a ayudar de una cuchara porque la pasta queda muy espesita y se tienen que cocer por ambos lados, como si fuese un hot cake. Ya las volteamos, fue muy sencillo realmente poderlas voltear. Te vas a tú asesorar en que queden así, no quemadas, pero tampoco crudas. Ahora sí ya quedaron por ambos lados, lo podemos ver, ya quedaron, están esponjaditos sin necesidad de harina, ni de royal, ni de ningún tipo de levadura. Ahora ya solamente servimos, de verdad que quedaron bien bonitos y le podemos agregar un poco de miel de abeja. Queda dulcecito, queda muy rico, sin necesidad de que comas harina, avena completamente, fibra para tu cuerpo. Disfrútalo con tu café de olla o tu té de preferencia. Espero y de verdad te hayan gustado estos pequeños panqueques. Si a mi esposo les gustó, créeme que a ustedes también les va a gustar. Muchas gracias a todos ustedes por su cariño, pero también quisiera mandar grandes saludos a toda aquella gente bonita que nos sigue siguiendo, nos da manita arriba y comparte estas publicaciones. Quiero hacer una mención especial al canal de Minesa a tu Mesa, que nos ha escrito, nos ha dado ánimos para este canal y también les deseamos todo lo bueno para el canal de ustedes. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a Esme Guzmán, que nos mira desde los Estados Unidos. También quiero mandar un fuerte saludo a Sofi García, mi hermana, a mi hermana Vale, a toda mi familia, pero también a las hermanas Jaimes, a mi cuñada Lucy, su hermana Mari y la sobrina Natalia, que también nos sigue, nos da manita arriba. Muchas gracias a todos ustedes, los sigo llevando en mi corazón y seguimos viéndonos.